Este texto es mucho más simple que el anterior, ¿sí? Y va mucho más corto también. Y bueno, lo que tenemos en el título es una palabra que ya habíamos visto anteriormente, blood, ¿sí? De fluido, la sangre, and the body, y el cuerpo, ¿sí? La sangre y el cuerpo. Es como un texto introductorio, ¿sí? Que nos va a mostrar el tema de las células de la sangre, entre otras cosas, y los componentes de la sangre, no solamente las células. Que después vamos a ver, se van a agregar un poco más de cosas en el otro texto que sigue, ¿sí? Que trata también sobre las células de la sangre y su origen. Y otras cositas más que hay al final. Bien. Bueno, acá habla de un tipo de persona, empieza refiriéndose a un tipo de persona, person, y habla de average, o como pronuncian en inglés británico, average, porque viene del francés esta palabra, ¿sí? Average. Y en americano, inglés americano, average. The average person, la persona promedio. Una persona promedio, esa palabra que quedó ahí seleccionada, average, está hablando de promedio, persona promedio, algo promedio, o sea, no estamos hablando de justamente de casos puntuales, sino de caso general, por eso. La persona promedio, dice, y acá tenemos has, el verbo tener, entonces, conjugado, la persona promedio tiene, dice, about, aproximadamente, ¿sí? Alrededor de, eso quiere decir about, entre otros significados que tiene, quiere decir aproximadamente, ¿sí? Cerca de, aproximadamente, dice, de uno, one, a, esta palabra que tenemos acá, la T y la O, to, es una preposición inglesa que quiere decir a o hacia, ¿sí? Entonces dice que la persona promedio tiene aproximadamente de 1 a 1 y medio. Acá tenemos la palabra y, ¿sí? And a half. Bueno, estas dos palabras, el artículo a y la palabra half, H-A-L-F, la L no se pronuncia, half, one and a half quiere decir uno y medio, a half quiere decir medio, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, un número y después sigue la expresión and a half, quiere decir y medio, ¿sí? En este caso el número uno y medio. ¿Uno y medio de qué? Gallons. Esa es una medida inglesa y también estadounidense de capacidad, de volumen, también galones. Pero nosotros no usamos esa medida, ¿sí? Acá en Argentina, lo que usamos son los litros. Un galón y medio más o menos es entre 4 y 4 litros y medio, ¿sí? 4 litros y medio, diría yo. Entonces, lo que está diciendo comienzo el texto es que la persona promedio tiene aproximadamente de 4 a 4 litros y medio de sangre, vamos a decirlo así, de 4 a 4 litros y medio de sangre. ¿Sí? Acá está. Se está refiriendo a la sangre, pero en el medio, bueno, yo me comí una parte que dice entre 4 y 4 litros y medio of a liquid, de un líquido, ¿sí? Y acá tenemos otra preposición, dentro de, inside, dentro de un líquido, dentro de su cuerpo, ¿sí? Its body. Esta palabra its, ITS,
es un posesivo, quiere decir su, el su, ¿sí? En este caso de la persona, como no sabemos si está refiriéndose si a un varón o mujer, entonces se pone its, que quiere decir su neutro, es un neutro, ¿sí? Un posesivo neutro. ¿Sí? De un líquido dentro de su cuerpo llamado cold, ¿sí? Llamado sangre. Entonces, la idea principal que aparece en este párrafo es que la persona promedio tiene alrededor de 4 a 4 litros y medio de sangre, quizás más, ¿sí? En el cuerpo. Y vuelve a hablar de la sangre, blood. Dice que es the part, o sea, la parte most, más, ¿sí? La parte más, dice essential, esencial, and important. La parte más esencial e importante de este sistema, system, del sistema circulatorio, ¿sí? Circulatory, circulatory, así es, system, ¿sí? Del sistema circulatorio, del aparato circulatorio del cuerpo, ¿sí? Obviamente la sangre es la parte más esencial e importante del sistema circulatorio del cuerpo, porque no habría razón de ser para el sistema circulatorio si no hay sangre para circular, o sea. Bien. Vuelve a hablar del circulatory system, del sistema o aparato circulatorio, y dice que es responsible, que es responsable, ¿sí? Perdón. Que es responsable de qué, del movimiento. Es responsable del movimiento de la sangre, del movimiento de la sangre throughout, o sea, a través, ¿sí? Throughout, a través. Responsable del movimiento de la sangre a través de body, o sea, del cuerpo. Throughout también lo pueden traducir como por todo el cuerpo, en este caso por todo el cuerpo. Y esta preposición que es similar, through, también quiere decir a través o a través de, por todo el cuerpo, a través de esta palabrita, que es un término técnico, vessels, vessels, ¿sí? A través de los vasos, vasos sanguíneos. Blood, entonces, vessels serían vasos sanguíneos. La palabra vessels sería vasos. Y bueno, esto es sangre. En este caso, vasos sanguíneos, ¿sí? No vasos de la sangre. Entonces, sistema del sistema o aparato circulatorio es el responsable del movimiento de la sangre a través del cuerpo o por todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Para terminar, en este párrafo habla de este órgano, heart, heart, o sea, el corazón, heart. ¿Qué dice que es el corazón? Dice, is the pump, pump, o sea, la bomba, es una bomba, no una bomba obviamente de un explosivo, sino una bomba, ¿sí? Como el movimiento que hace el corazón, del bombeo. ¿Sí? El corazón es la bomba, pump, ¿sí? Dice, que hace, acá tenemos el verbo hacer, makes, el corazón es la bomba que hace que todo, all, A-L-L, all, todo, es la bomba que hace que todo suceda. Happen. Happen es un verbo en inglés que significa ocurrir, suceder, pasar, ¿sí? Pasar en el sentido de que algo ocurra, ¿no? Bien. El corazón entonces es la bomba que hace que todo esto ocurra, ¿sí? Bien.
Hasta ahí entonces el primer párrafo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, me lo dice, ¿sí? Y mientras estoy bajando ya al segundo párrafo. Bien. Dice el segundo párrafo, habla nuevamente de blood, de la sangre. Habla de que la sangre tiene, otra vez el verbo has, tiene several, varios que ingredients. Several ingredients, varios ingredientes, dichos de una cierta manera, ¿no? Tiene ciertos ingredientes, ¿sí? Found, esto quiere decir encontrado, lo podemos traducir como que se encuentran, ¿sí? Tiene ciertos ingredientes que se encuentran dentro del cuerpo, inside your body, vuelve a aparecer el inside. ¿Y qué pasa con esos ingredientes? Están, are, mixed, o sea, están mezclados, mixed together, están mezclados, mixed together. Together quiere decir juntos, esta palabra, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a traducir como mezclados solamente, no mezclados juntos, ¿sí? Entonces, la sangre tiene varios ingredientes que se encuentran en el cuerpo que están mezclados. Este PDF, como se pueden dar cuenta, tiene un inglés mucho más simplificado que el anterior, por cómo está diciendo las cosas el autor, ¿sí? Bien. Acá tenemos la palabra bone, hueso, ¿sí? ¿Y qué es esta palabra? Marrow. Marrow. Habla de la médula, médula, ¿sí? Marrow, entonces en inglés es la palabra para médula. Estamos hablando hueso, médula, médula del hueso, médula ósea. Entonces, en inglés, médula ósea se escribe de esta manera como acabo de resaltar. Bone marrow, ¿sí? La médula ósea dice located, localizada, ¿sí? Located, localizada. ¿Dentro de dónde? De los bones, de los huesos. ¿Sí? Del cuerpo. Dentro de los huesos del cuerpo, entonces está localizada la médula ósea. Si uno hace un corte transversal de un hueso, va a haber una parte esponjosa dentro del hueso, que esa parte es donde está la médula ósea, ¿sí? Ahí está la médula ósea. Entonces, la médula ósea, localizada dentro de los huesos del cuerpo, hace. Otra vez el verbo makes, hace que la mayoría, most en este caso, la mayoría, no solamente quiere decir más, sino la mayoría, hace que la mayoría de, of, la mayoría de estos, these, entonces la médula ósea, hace que la mayoría de estos ingredients, de estos ingredientes, hace que la mayoría de estos ingredientes que se juntan, ¿sí? Come together, juntarse, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Hace que la mayoría de esos ingredientes, de estos ingredientes que se juntan, produzcan, produce, el verbo producir, ¿sí? Produzcan sangre, ¿sí? Bien, la médula ósea es la responsable entonces de llevar a cabo el proceso, ¿sí? De la producción de la sangre y sus células. Estos ingredientes que dice acá el texto los empieza a nombrar a continuación. Ellos, o sea, los ingredientes que acaba de decir, el texto, incluyen, y acá empieza con la lista de partes de la sangre, incluyen red blood cells, ¿sí? Estamos hablando de células, cells, ¿sí?
¿sí? Esta palabra, células. ¿De dónde? De la sangre, blood. Y que son de este color, red. Células sanguíneas, si nosotros lo traducimos literalmente, células sanguíneas rojas. ¿Cómo decimos nosotros en español esas células de la sangre que son de color rojo porque tienen hemoglobina? ¿Cuáles son de los cinco tipos de células que hay? Principio, los que son de color rojo. Color rojo. Claro, exactamente, los glóbulos rojos. Entonces, glóbulos rojos en inglés, red blood cells, ¿sí? Red blood cells. Ahora tenemos, ven que acá termina igual la expresión blood cells, pero con este color, white. White. Color blanco. O sea que acá estamos hablando de los glóbulos blancos, white blood cells, glóbulos blancos. Habíamos dicho. Entonces, que incluyen estos, entre comillas, ingredientes, las partes, las células serían células, perdón, glóbulos rojos, glóbulos blancos y platelets. Platelets. Generalmente, las tres bases, las tres células básicas de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y los que faltan, que son más alargaditas, ¿cómo se llaman? ¿Sí? ¿Cómo es que se llaman en español? Que son las que... Plaquetas. Las plaquetas, muy bien. Entonces, ahí tienen la palabra resaltada, ¿sí? En inglés para plaquetas, platelets, ¿sí? Si no fuera por las plaquetas, si no tuviéramos las plaquetas, digamos, hacer un corte. El sangrado, ustedes saben, el sangrado no se detendría, ¿sí? Si no tuviésemos plaquetas. En condiciones normales. Bien. Bien, dice, in addition, adicionalmente, además, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esta expresión, in addition. Además, adicionalmente, dice, dice fourth. Esto quiere decir cuarto. Un cuarto, no en el sentido de habitación, ¿no? Sino en el sentido numérico. Cuarto. Un cuarto ingrediente llamado plasma. En inglés se escribe igual, plasma. ¿Sí? Habrá un cuarto ingrediente, entonces. Cuarta parte, vamos a decir, de la sangre. Dice, además, un cuarto ingrediente llamado plasma, el cual, which, ¿sí? Esta palabra es el cual, la cual, lo cual, ¿sí? El cual es mostly, mayormente, ¿sí? Esta palabra entonces, mayormente, un cuarto ingrediente, además dice un cuarto ingrediente llamado plasma, el cual es mayormente water, o sea, agua. Un cuarto ingrediente llamado plasma, el cual es mayormente agua, es, dice, otro componente, ¿sí? Component, otro componente importante, ¿sí? Important, de la sangre, ¿sí? Así que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, el plasma, ¿sí? Obviamente el plasma es donde están en suspensión todos los demás, ¿no? Bien. Y nos va a hablar este texto de que cada uno, ¿sí? Cada uno, each, ¿sí? Cada uno de estos componentes, components, cada uno de estos componentes tiene, otra vez el verbo has, una qué, una función, function, una función especial, special, ¿sí? For, para,
¿Sí? For quiere decir por o para. For the body, para el cuerpo. Entonces, dice eso, que cada uno de estos componentes tiene una función especial para el cuerpo y empieza a hablar en cada párrafo, en especial, muy sintéticamente, de cada uno de estos componentes que nombró, ¿sí? Vamos a bajar al siguiente párrafo. Empezando con los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hacen los glóbulos rojos? Dicen carry, tenemos esta palabra, CARRY, carry, transportan o llevan, ¿sí? Transportan o llevan oxygen, transportan el oxígeno o transportan oxígeno por todo, ¿sí? Throughout, otra vez, por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces dice, los glóbulos rojos transportan oxígeno por todo el cuerpo. ¿Qué dice de los glóbulos rojos también? Que son los most abundant, los más abundantes, las más abundantes de las células. De todas esas células que vimos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, los glóbulos rojos son los más abundantes, o sea, de lo que más cantidad hay en condiciones normales, obviamente, de salud, ¿sí? En condiciones de buena salud. ¿Sí? O sea que de las diferentes células, diferentes, de las diferentes células que hay dentro, inside, de la sangre, son las más abundantes las células. Dentro de la sangre, entonces, los glóbulos rojos son la más abundante de las células. ¿Sí? Bien. Y habla de un químico como sustantivo, ¿sí? Químico. De un químico, de chemical, ¿sí? Un químico que se llama hemoglobina. ¿Qué pasa con este químico llamado hemoglobina? Es un químico que es, ¿sí? Que es transportado, carried, transportado. Es un químico que es transportado por, esta es la palabra por en inglés en este caso, by, la preposición por. Es un químico que es transportado, la hemoglobina, por los glóbulos rojos, red blood cells, ¿sí? Entonces, es un químico llamado hemoglobina, es transportado por los glóbulos rojos. Dicen gives y le da a la sangre, que es el verbo dar, entonces, con la S al final, el verbo es sin la S, es hasta la E. Y le da a la sangre su color rojo. ¿Sí? Su color rojo. Por eso es que al ser la mayoría de las células, glóbulos rojos, ¿sí? Y al llevar hemoglobina, los glóbulos rojos, por eso es que la sangre tiene ese color justamente, ¿sí? Bien. Dice. ¿Y qué es lo que hacen lo que hace la hemoglobina? Caries transporta the oxygen, el oxígeno, la hemoglobina. To, acaba una sola O. Esto es con una sola O, ¿sí? A o hacia. Y transporta el oxígeno a todas partes, a todas las partes, all parts, a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Luego, al final de este párrafo, sigue hablando de la hemoglobina. ¿Y qué dice? Que la hemoglobina recibe el oxígeno, ¿sí? El destino del oxígeno en la sangre es la hemoglobina,
¿Sí? Recibe el oxígeno each time, cada vez. Esta expresión se puede entonces traducir como cada vez. La hemoglobina recibe el oxígeno cada vez que una persona, a person, breathes. ¿Qué es el verbo breathe? Sin la S, en este caso porque está conjugado. Respirar. Entonces, la hemoglobina recibe el oxígeno cada vez que una persona respira, ¿sí? En el cambio gaseoso, el oxígeno va a los glóbulos rojos, más específicamente a la hemoglobina. Y la hemoglobina la distribuye por todo el cuerpo, por el torrente sanguíneo. Bien. Vamos a pasar a las otras células, que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, perdón. El texto dice que los glóbulos blancos, dice help, ayudan al cuerpo, help the body, ayudan, este es el verbo ayudar, help. Los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir, fight, combatir, pelear también se puede traducir, a combatir a o pelear contra qué, contra infections, contra las infecciones. Sea, los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Y dice que son, el verbo to be, are, son, dice larger, perdón, así, larger, esta palabra, más grandes o más grande, en este caso más grandes, como estamos hablando de los glóbulos rojos, plural, los glóbulos blancos, perdón, plural, y son más grandes que, este vendría a ser el que para comparar, THAN, than, than. Se pronuncia como una de esa TH. Y son más grandes que los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, hay menos cantidad en el cuerpo cuando la persona está sana, pero son más grandes que los glóbulos rojos, entonces. Y ayudan al cuerpo a combatir a las infecciones. Dicen que ellos no son, they are not, tan abundantes, as abundant as, tan abundantes como. El primer as significa tan y el segundo as significa como, en este caso. No son tan abundantes como los glóbulos rojos, ¿sí? Especialmente cuando, when, when, especialmente cuando una persona está sana, healthy. Esa palabra, healthy, healthy, sana, saludable, hablando de, es un adjetivo, sana, sano, saludable. No son tan abundantes como los glóbulos rojos, entonces, los glóbulos blancos, especialmente cuando la persona está sana, ¿sí? Y aquí el contraste. Sin embargo, however, sin embargo, however, ¿qué pasa con ellos? Se incrementan, increase, se incrementan en número, en number, la palabra number, entonces número. Sin embargo, dice, se incrementan en número. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ahí se está conectando. Sin embargo, dice entonces, se incrementan ellos, se incrementan el número. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profe, perdón, recién llego a casa. Está bien. Entonces dice que, sin embargo, se incrementan en su número. When, cuando, cuando una persona, ¿qué pasa? Cuando una persona gets sick. Esto en inglés quiere decir se enferma. Gets sick. ¿Sí?
Entonces, el verbo get, en infinitivo sin la S, get sick quiere decir enfermarse. Cuando tenemos la palabra sick solo, quiere decir enfermo, ¿sí? Entonces, los glóbulos blancos se incrementan en su número cuando una persona se enferma. In order to, esta es una expresión que se traduce como a fin de, in order to, a fin de, se incrementan el número cuando una persona se enferma, a fin de fight off, combatir, combatir, fight off, a fin de combatir entonces, the illness, illness, esta palabra que acabo de resaltar, illness, y latina doble N, perdón, y latina doble L, N, E, doble S, illness, enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando la persona está enferma, los glóbulos blancos se incrementan en número justamente para combatir la enfermedad que hay en el cuerpo, ¿sí? Que es su función. Entonces, se multiplican. Así hay más defensas. Bien. Y luego, dice el texto, dice, there are. There are, esta expresión quiere decir hay. Del verbo haber, ¿sí? Hay se usa para cuando nos vamos a referir a un objeto o una persona que está en plural, ¿sí? Hay, en plural entonces. Hay, dice, acá tenemos el número. Three, three, tres. Hay tres, dice, there are three kinds. Esta palabra, kinds, K y latina NDS, kinds. Tipos, clases, ¿sí? Hay tres tipos, ¿sí? ¿De qué? De glóbulos blancos. Tres tipos de glóbulos blancos que son los que el texto va a describir sintéticamente en el próximo párrafo. Y quizás ustedes ya lo hayan visto, quizás, a esto. Bien. Tres tipos de glóbulos blancos. Empezamos con granulocytes. Granulocytes. Granulocitos. Muy parecido como se escriben a la versión en español. Granulocitos. ¿Sí? ¿Los granulocitos qué hacen? Ayudan a que las heridas, wounds, esta palabra, heridas, los granulocitos ayudan a que las heridas sanen, o sea, a que cualquier herida que tengamos, ¿sí?, se cure, ¿sí?, sane. Este es el verbo curar o sanar, heal, H-E-A-L. Y está entonces heridas, W-O-U-N-D-S. Los granulocitos ayudan a que las heridas se curen. After, después de, after, después de an injury, o sea, después de una lesión, ¿sí? Injury, entonces lesión. Bien, luego otra de las funciones que tienen los granulocitos: prevent, prevenir. Prevent, prevent. Prevenir, dice infections, infecciones. Prevenir infecciones. ¿Y qué otra cosa más hacen? Matan, kill, el verbo kill. Bueno, ahí no tendría que estar la S. Es un error que no me había percatado. ¿Sí? Del autor. Bueno, esa S no va después de la doble L. Dice kill, matar. Y eso es lo que hacen los granulocitos. Aparte de curar las heridas, después de una lesión, prevenir infecciones. Y matar, dice germs, gérmenes. La palabra en inglés para gérmenes, entonces germs. G-E-R-M-S. Germs, gérmenes. Los granulocitos entonces matan los gérmenes antes de
before, antes de que entren, before they enter, antes de que entren, ¿a dónde? Al cuerpo, ¿sí? Bien. Bueno, falta menos de un minuto, así que vamos a salir y volvemos a entrar, ¿sí? Así empezamos a ver la descripción de los linfocitos.